La mañana de este domingo, el presidente de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan, Fernando Bautista Dávila, rindió su segundo informe de actividades, en donde manifestó que se encuentra feliz por cerrar un año de esfuerzo y de trabajo en equipo, pues están comprometidos en continuar trabajando como lo han venido haciendo hasta el momento. En su informe, mencionó los programas con los que cuenta esta fundación, entre los que destacan Mujeres FUCUP, Farmacia Social, Atención Médica, Jóvenes FUCUP, Asesorías Jurídicas, Integración Familiar, Descuentos con FUCUP, FUCUP con las Iglesias y Espacios Alimentarios en la Siembra de Hortalizas en Traspatio. Farmacia Social es un concepto creado para brindar medicamentos gratuitos a quienes más lo necesitan. Uno de los aspectos que afectan la economía de la sociedad son los gastos en salud. Consciente de la problemática, nosotros recolectamos medicamentos en buen estado y a través de la farmacia social se otorga a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En este año hemos recibido innumerables apoyos de medicamentos en donación por parte de nuestros afiliados y de la ciudadanía. De antemano, nuestro agradecimiento. Se surtieron 4.688 recetas médicas a nuestros afiliados. Se han entregado bolsas de diálisis a personas que tienen problemas renales. Hemos otorgado medicina gratuita a todos nuestros afiliados y a toda la ciudadanía en general. Detalló que la atención médica que brinda FUCUP es gratuita y también ofrece servicios de laboratorio a personas que no cuentan con seguro social. En este año, ofrecieron 3.432 consultas de medicina general, 366 órdenes de laboratorio de análisis clínicos, 156 consultas odontológicas y se otorgaron 369 lentes a bajos costos para personas que presentan debilidad visual. Con la participación de comercio establecido en Tuxtepec, se concretaron convenios en el cual los afiliados de FUCUP se les proporciona un descuento contribuyendo en disminuir los gastos de nuestros afiliados. Descuentos desde un 5%, un 10%, un 15%, un 20%, hasta un 30%. Siempre buscando el beneficio común de la ciudadanía. Hoy seguimos avanzando con este programa con la finalidad de ampliar más los convenios y la participación de mayores empresas y con esto coadyuvar con la economía de nuestros afiliados. Hasta el día de hoy tenemos celebrado convenio con 120 empresas de nuestro municipio. El programa FUCUP con las Iglesias, a 5 meses de haberse creado, ha otorgado beneficios en especie, mismos que consisten en materiales para construcción y pintura principalmente. En este tiempo han sido beneficiadas 16 iglesias. Además, fueron invitados para colocar la primera piedra de la iglesia de la comunidad de Agua Fría. Hemos entregado 15 pares de muletas, 16 toneladas de cemento, 28 pares de redes de porterías de fútbol, 33 sillas de ruedas, 70 bastones, 195 bolsas de semillas para la siembra de hortalizas, 212 botes de pintura, 280 balones, 875 uniformes deportivos, 1.875 útiles escolares, 2.500 juguetes, 4.583 focos ahorradores. Abundó que en enero lanzarán un programa donde involucrará a la sociedad en general, en la que se beneficiará a diferentes asociaciones, pues el compromiso de la fundación es el bien común. Por último, señaló que si alguien desea afiliarse a la fundación, puede acudir a la farmacia social o a las oficinas de la fundación para realizar este trámite. Con imágenes de Martín Santiago, informó Jorge Acevedo.